Hola, ¿qué tal todos? En esta ocasión les tengo este reloj electrónico que nos tiene la fecha en el círculo interior, dice agosto, luego día 6, sábado, 16 horas, 45 minutos y 30 segundos aproximadamente. Bueno, este reloj electrónico es para que vean cómo funciona un reloj polar. Primero es el mes, luego el día de la semana, horas, minutos y segundos. Entonces, en esta ocasión he tratado de configurar el crop circle reloj polar lo más exacto que se pueda para averiguar bien la hora que tiene adentro, el día también. No sabemos qué vaya a ocurrir ese día, pero lo que sí sabemos es que nos indica un sábado 6 de agosto y este es año 2016, que ya se viene muy pronto. Para el mes, el crop circle lo dividimos en 12 gajitos, 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como cualquier reloj, ¿ok? Entonces, les voy a hacer un acercamiento para que veamos los enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y aquí indudablemente es agosto. Para el día dividimos nuestro crop circle en 31 gajos. Son 360 grados menos 11.61 grados que mide cada uno de estos gajos. Entonces aquí pueden ver que este 348, aquí lo pueden ver. Déjenme ponerlo por acá para que 348, el que sigue son 11.61 grados menos 336, 336. Este de aquí 325, 325. Este de aquí 313, 313. Este de aquí es 301, 301. Y el último que corresponde el día 6, 290. 32. Esto quiere decir que este gajo es el día 1, el día 2, el día 3, 4, 5 y 6. Para el día de la semana, que es esta línea de aquí, es muy fácil. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Para los últimos tres, este nos indica las horas. Entonces, dividimos en 24 horas porque este no está en 12 horas, sino en 24. Aquí son las 12, 13, 14, 15, 16. Aquí son las 16 horas. Hasta acá son 17. 16 horas. La siguiente es la de los minutos. Aquí son 45 minutos. Tiene que dividirse en 60. Está en el minuto 46. Y este nos indica los segundos, que son 45, 50, 51, 52, 53. Everything we need. 'Cause I know what.